Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mil Amores, este programa que hemos hecho con tanto cariño, con la dirección de Jorge Pérez Videla, en donde hablamos del amor, hablamos de relaciones amorosas, pero siempre desde el punto de vista muy ameno y desde el punto de vista del humor. Y hoy día tenemos una muy buena invitada, una gran invitada, comediante, actriz, presentadora, animadora, de una simpatía enorme y, bueno, no quiero hacer más preámbulo y quiero dejar con ustedes a la gran Renata Bravo. Hola, señor Campos, tremenda presentación. Yo creo que ni mi mamá me quiere tanto como me quieres tú. Mi mamá no me presentaría tanto como tú dirías. Mi hija, no, esta buena es aquí, parece. Algo hace, la he visto sí. Un par de veces en unos programas en la televisión, así como cagada la risa, riéndose todo el rato. ¿Cómo está, señor Campo? Bien, Renata, muy bien. Oye, es verdad todo lo que dije, es del corazón, es desde muy adentro, porque, en serio, cuando conversábamos con Jorge, que está en la dirección, sobre invitarte a ti, a mí me gustó mucho la idea, porque, bueno, te veo en televisión, veo tu personaje, o sea, te veo a ti, y realmente eres muy simpática, muy espontánea, muy alegre. Bueno, partimos con tu risa. Entonces, para mí es un agrado tenerte acá y poder conversar contigo en este programa que habla de mil amores, de todos qué los bueno, tipos de amores. Qué bueno, me encanta. No me vayas a decir que estás orgulloso de verme porque me veías desde que eras chico. No me vayas a cagar con eso. No. Tuviste a punto de decírmelo. Es que no soy una belleza tan vieja, es que llevo muchos años. Yo estoy muy lolita a la tele. Sí, no, que eso es verdad. Nosotros, bueno, te hemos visto en televisión. Yo, y mira, a algunos amigos le comenté, oye, mira, va a estar Renata Bravo con nosotros. Y mis amigos quedaron así como, no lo puedo creer. Así como, ¿en serio? No, este programa no me lo pierdo. ¿Y cómo son tus amigos más o menos, no? Más o menos. No están para presentarlo. No, están como para reunión de Zoom y se te queda pegado de repente. Así como, no hay problema. No hay problema si se te queda pegado, si se ve borroso. Déjame estar ahí, estoy como amigo de Teams nomás, así. Ya, déjame estar ahí. No, lo vaya a ver pegado y después cuando lo vea en persona se ve igual. Se ve igual. Oye, te pegaste y llega el buen así, hola, y era igual. Es igual. Dicho, se ve más bonito por Zoom. Se ve más bonito. No, pero son simpáticos y me dijeron, mándale muchos saludos. Qué bueno. Y te los mando en tu nombre. Y este programa se llama De Mil Amores. Aquí la idea es conversar sobre relaciones amorosas, anécdotas amorosas. Pero también yo este programa lo utilizo como un pretexto para yo también tomar nota. Tomar nota de lo que no tienes que hacer. Mira, oye, ¿sabes? Te digo al tiro, el amor es mi tema. Excelente. Y tú me dices, de lo que no hay que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Es que yo como que muchas cosas que hago ya anoté como que las que no tengo que hacer. Por ejemplo, yo una vez pedí matrimonio dentro de un matrimonio. Así de mal gusto. Me robé la atención de los... Que se supone que el novio... Pero lo pediste a viva voz, no a una sola persona, sino que atención, momentito, ¿sí? Así. No, ¿sí? Te fuiste en bola. No, llegó el animador. Yo hablé con el animador de la después que se casaron, la fiesta. Hablé con el animador y le dije, uy, ¿sabes qué? Te quería pedir un favor. Y le expliqué. Y ahí me dijo. Y realmente estaba tocando la banda, donde atrás estaba con mi rey tocando. Y para el animador la música. Y dice, yo quiero llamar a un amigo mío, un amigo personal que quiere decir unas palabras. Y salí yo y agarré el micrófono. Primera vez que agarraba un micrófono y pedí matrimonio. Y la acorralé en otro matrimonio. Así, de mal gusto. Así. Oye, no, y lo peor de todo es que yo creo que el novio estaba con el culo a dos manos contando el rato que te estáis demorando y que le estaba pagando al Tommy Rey. Tú sabes que yo una vez fui a animar un evento y estaba Tommy Rey y era una fecha importante donde tienen muchos eventos y era de la tercera edad, me acuerdo, era el cierre de pasamos agosto de no me acuerdo qué comuna y yo estaba animándole a los abuelitos, oye, los abuelitos son más prendidos, era las 8 de la noche y tanto el galeón español llegó, aquel que me duela dejaré a Daniela, oye, de repente se me acerca el Tommy Rey, aunque me duela dejaré a Daniela.
espérate, no me pidáis otra, que tengo otro evento ahora en Rancagua, así que esta nomás me voy, aunque me duela de cara. Entonces, tu amigo de esta chucha, este güey interrumpió el Tommy Rey. Sí, no, y además que, y además le robé su momento, le robé su momento, porque más encima, se supone que te casas una vez en la vida, o por ejemplo, los hombres las personas inteligentes se casan una vez en la vida. Sí, pues yo una sola vez en la vida y ya estamos. ¿La viste? Y le robé su momento. Entonces, no me enorgullezco de eso, pero en ese sentido ya sé cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, una de esas es aquella. Y, por ejemplo, a propósito de eso, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas, alguna anécdota en donde tú ya hayas dicho, ay, ¿quién la caí? Me refiero a relaciones amorosas o a ni siquiera una relación. Conociste a alguien, conversaste y dijiste, sí, después no debía haber hecho esto. No fue de mal gusto, no. ¿Tienes algo así que quisieras compartir con nosotros? A ver, déjame pensar, porque yo la verdad he sido súper, 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 súper polola, pero como te digo, súper, súper. Porque yo siento como que hay un problema en mí. Yo soy vieja, yo tengo 46 años, pero a mí lo que más me gusta en la vida es el enamoramiento, ¿cachai? A mí me encanta estar enamorada, esa sensación de los 15 años. Yo no sé si me pasa a mí o le pasa a todo el mundo, pero a mí me encanta estar enamorada, me encanta. Entonces, puta, como que siempre busco esa instancia de estar ahí como, no sé cómo decirte, pero, y pasan los 3-4 meses y ya me deja de gustar el perico. Pero, ¿qué he hecho como para arrepentirme? A ver, deja pensar. Ah, ya me acordé. Una vez, yo vivía con una persona, yo me fui de mi casa a los 23 años a convivir con otra persona, que Jorge lo conoció. Vivíamos en el cajón del Maipo. Ya, ahí terminamos. Yo quedé, pero mal. Echapó, pebre, pero pebre. Es el campo cuando yo digo pebre, pebre. Yo, mira, no, esto no es un consejo para nadie, pero yo me pegaba cabezazos de amor, te juro. Mis amigas me tenían que ir a decir, Ana, corta el huevo. Es que yo despertaba y de caer en cuenta que me había dejado, era tan terrible para mí, tan terrible que yo era como, no, no, no. Así me pegaba, no, muy loca. Bueno, y salimos de carrete una noche con mis dos mejores amigas hasta el día de hoy, la Paola y la Ingrid, y estábamos en un bar en Bellavista, ya, ellas me sacaron para que se me quitara la pena, y vamos poniéndole, chupando. 3 de la mañana, lo voy a llamar, no, y a mí, weona, no sé, lo voy a llamar, lo llamo, contesta, contestó algo, hola. ¿Dónde estáis? Me dice, más encima me contestó simpático, ¿a dónde estáis? Y yo, no, aquí en un bar en Bellavista. Pucha, me dijo, yo estoy aquí en, bueno, da lo mismo, como en Santa Beatriz, en un bar. ¿Ya? No, yo estoy aquí en Santa Beatriz, en Providencia, y vente para acá, po. Ay, ¿qué me han dicho, Moni? Yo le digo a mi amigo, vamos, por favor, vamos. No sé, weona, no vayáis, por favor, chiquilla, acompáñame. Ya. Puta, ¿cómo me iban a dejar bota? Me acompañaron al bar. Entro al bar y estaba él con otra mina en la barra. Atracando, señor Campos, atracando con otra mina la barra. Y te dijo, ven, así como, no, ven para acá, date una vuelta. Hasta el día de hoy yo no entiendo para qué me invitó. Bueno, por suerte, más vale tener amigos que plata, mi amiga, la Paola, yo enojado, llorando, le agarro la piscola y se la tiro en la cabeza. Y mi amiga Paola, que anda así con un anillo, maricón, le pegaba, Le pegó con el anillo ese grande. Con el anillo, así como de rockera. No, pero hasta el día de hoy yo me arrepiento de esa estupidez. Era muy joven y alocada. Tenía 23 años, yo creo. Sí, porque yo me fui de mi casa a los 23 a vivir con él. Entonces, que me hiciera eso fue muy terrible. Y mi mamá me dijo, no te vayas, pero bueno. Oye, y esa es como tú, no sé, pero yo creo que coincidimos en algo. Yo también soy enamoradizo. Yo les digo enamoradizo. Yo soy como enamoradizo, como que es complicado porque a veces uno pregunta cuántas veces al día es normal que uno se enamore. A mí me pasó en algún momento, como que es como que, bueno, como que miraba al lado, era como, no quiero que se confunda con otro término. No, no es caliente, enamoradizo. Yo cuando estaba yo en un programa de televisión hace poco, yo conté que a mí donde yo voy, a mí me gusta alguien. Y todo, ay, pero ¿cómo? Y aunque estés casada. Pero, a ver, pero si es que yo creo que no tiene nada que ver. Para mí la vida se conforma de vivir momentos, todos los momentos. Entonces, si yo voy al trabajo, me tiene que gustar un compañero. O sea, tampoco gustarme de ir a acostarme con él. Pero que me pase algo, que me pone un poco nerviosa, porque eso me hace
estar activa, estar vigente, me gusta arreglarme, echarme perfume, y no pasa nada con el compañero, solo una estupidez mía, porque él capaz que no se dé ni cuenta. Después estoy manejando en el autosemáforo, miro para el lado, veo el minito rico y pongo la música fuerte, me pongo a bailar. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Y como, mírame. Obvio, yo ando todo el día en la búsqueda del pinchar. Y eso no se trata que vaya a ir a la pelea con el gallo, pero sentirme viva. Es el flirteo, como yo creo que ese término yo no uso mucho, pero el Mick Campo, me dicen, ¿qué pasó con Mick? ¿Se escucha bien o no? Que dicen el Mick, se escucha bien, ¿cierto? Ya. Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Yo concuerdo contigo, ese tipo del flirteo, aunque no pase nada, es como eso de la mirada, de la atracción. A mí me pasaba algo en el colegio. Yo de niño era así. Es como que yo de niño era enamoradizo. Me pasaba que salía de vacaciones de verano, pasaba el periodo y estábamos por ahí por los primeros días de marzo y yo no podía dormir porque estaba pensando en el primer día de clase. Pero ¿saben qué pensaba? En qué compañera nueva iba a llegar para que a mí me gustara. Te lo juro, yo siempre pensaba, y como que llegaba una compañera nueva y yo como que intentaba que me gustara. Te lo juro, era como, no puede no gustarme. Sí, era como pues, que no fome, po. No me pescaban, pero no importa, pues sí, era como mi... Es una cosa de la imaginación de uno, yo creo que son porque somos muy... Yo soy, ando todo el día inventando cosas, entonces yo me invento también una película, ¿cachai? Yo vivo siempre adentro de una película, que yo creo que es difícil entenderme, pero estoy todo el día enamorada del no sé qué, después enamorada del no sé cuánto, ellos ni se enteran, o sea, soy yo la que estoy enamorada de ellos, pero... Y me creo la película, me puse, me gustan las fotos. Es que uno arma todo. Ay, es que uno... me gusta en la foto y ando, ay, le gusto, después no me pone más, y ando a chacar, y así vivo la vida. Mira, aquí dan un consejo, yo más que consejo, yo creo que le pasó también a ella, a Stacy, Kerti, Oz, Galleguillo. Curada, hay que esconder el teléfono, toda la razón. Sí, curada, hay que esconder el celular y no llamar a los ex. Pero yo creo que es casi imposible, yo creo que a mí también me pasó, yo me separé, yo estuve casado un tiempo, me separé, y me pasaba lo mismo. Era como que estaba ebrio con algún amigo y era lo mismo. El teléfono, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces ya es como que uno dice, ya caíste muy bajo. Mira, aquí te mandan... Mira, Adolfo Alejandro Robles. Este es una de las personas que yo le conté que tú venías al programa y dijo, yo estoy enamorado de esa mujer. ¡Oh, y Adolfo! Demasiado. Sí. ¿Y cómo es? ¿Este es uno de los así o no? No, es un hombre, un deportista. Ah, ¿y sabes qué? Es ariqueño. Ariqueño, mira, a mí que me gusta lo ariqueño. Yo también soy ariqueño, soy ariqueño, mira. Sí, no. Ah, ¿tú también irías ariqueño? Yo también soy ariqueño. Yo nací ahí a los pies del morro. Hospital Juan Noé, nací ahí y casi me morí. Me estaba asfixiando, casi muero en Arica también. Nacido y casi muerto en Arica. Oye, ¿pero cuántos años tenés tú? Yo tengo 42. Ay, muy bien llevado. Casi de mi generación, yo pensaba que eres más joven. O sea, que tú conoces al Kurt Carrera. O sea, sí, lo conozco de nombre, lo he visto en televisión. Así pero no de Arica, No de Arica. Es que de ahora conocí, yo nací en Arica, casi morí y me vine a los 9 meses. O sea, me dicen tú soy santiaguino, pero nací en Arica. O sea, te arrancaste de para no morirte. Me arranqué. No quiero pasar más del hospital, dijiste tú. No. Mira, aquí manda saludos, dice... Nelson Evia Hinojosa nos dice, los felicito porque hacer reír nos hace muy bien en estos momentos. Sí. Grande Renata, saludos a Jorge Pérez. Mira, a la gente mandando saludos. Sí, Nelson tiene toda la razón. ¿Sabéis que algunos dicen, tú sabéis que amargado están de sobra? ¿Te acuerdas que nosotros cuando chicos decíamos el reír se abunda en la cara de los tontos? Porque crecimos con esa estupidez. Yo te juro que yo había, o sea, en mi casa no era así, pero yo me ponía a llorar y mi papá me decía, a llorar al teatro, ¿a qué actuación no quiero? Porque yo era actriz de chica. Pero yo siempre, el lado, las cosas, los problemas, siempre le busco el lado humorístico, siempre. Como que es más fácil vivir desde ese escenario que del drama, ¿cachai? Entonces, mucha gente puede pensar, ay, la buena frívola, ay, es superficial. No, es mi forma como de autodefensa. Como que me pasa algo malo y en vez de, voy a cara al hoyo, ¡pum!, le busco. Y menos mal que me pasó esta weá, porque si no, no hubiera visto al vecino. Sí. No lo hubiera visto. O lo transformáis de, muchas veces, no sé, también por formación, tú eres actriz, comediante, lo transformáis también en comedia cuando te pasa algo que tú dices, chuta, en el momento es muy malo, pero después dices,
¿Así muy rápido lo hacen? Sí, es que como, sí, muy rápido. O sea, como que no, mi mente está siempre pensando en humor. Como que Sí, te entiendo. no pienso en otra cachai. Por ejemplo, todo el Te mundo puede estar entiendo. en drama. Ay, que nos vamos a morir, que nos vamos a morir. Y a mí se me ocurre chiste, muchas veces desubicado, pero como que siento que la risa es remedio infalible de verdad, ¿cachai? Sí, Y acá en mi te casa entiendo. también estoy todo el día. De hecho, me da pena decirte, pero hago llorar a mis hijas, o sea, sobre todo la grande que es muy sensible. Hoy día me pasó que estábamos comiendo y era sopa ¿Ya? de verdura. Y la hueá es fea, pues es pura verde, vegetal, selga, espinaca, la hueá es como un vómito, es horrible. Y todo entra por la vista y están una hora. Que no me gusta, que no me gusta. Y yo me acordaba que mi mamá decía, no se van a comer eso, se lo voy a meter por... Se lo voy a meter por el poto, decía mi mamá. O esa zanahoria no te va a tapar el poto, así que te la comes. O me decía mi mamá, no te lo comas, pero después a la hora de 11 te voy a servir lo que dejaste al almuerzo. Esas cosas me decía mi mamá, no sé si bien o mal. Entonces yo le empiezo a contar todas estas cosas y se me ocurre, ya, oye, cómete la sopa, tómate la sopa, era como especita, era como un, Ya. esta cuestión de las guaguas, como un colado. Claro, una papilla. Claro, entonces le digo ya, cómetelo, si no, por el poto te lo voy a meter. Ay, mamá, mamá. Y se me ocurre ir a la cocina a buscar una jeringa y empiezo. Ya. ¿Cómo fumar con...? Qué maldad. Pero Uy. era un chiste. Y Y te ella, creyeron, es que los niños son literales, pues te creen. la grande, como que la grande esposa. Y yo le digo, ya, no, chau, chau, que llora, chau, chau. Oye, mira, yo te debo confesar que yo estoy cuidando a mi mamá porque se fracturó una muñeca y la estoy cuidando. Entonces yo la tengo en mi departamento y yo le cocino. Entonces yo me he acordado de todo eso que me hacía cuando chico, el otro día le Y te serví la estáis comida y le dije, vengando. esto es como misery, es como misery, entonces la tengo enyesada y le dije, te comí toda la comida y aunque no te guste, y le apago el tele, incluso dice, aquí se almuerza sin televisor, y le apago el tele, te lo No. juro. Sí, Oye, pero sí. Maesiva, estáis yesa, me lo imagino así, con su caestrillo y así corriéndote la boca. No, no, no Así la quiero. tengo, así la ¿Cómo tengo. hace? ¿No está rico? ¿No está...? Mira, pasó un mensaje después que no lo alcancé a leer, creo que se llamaba Christopher Muñoz, y Christopher Muñoz escribió y puso, Renata, tú eres mi fantasía. ¿En Ahí serio? está. Christopher Muñoz, Renata, eres mi fantasía. Ya, pero espérate, Christopher, te voy a decir una cosa, quiero aclararte una cosita. Honestamente, Christopher, yo no soy la del video erótico. Me encantaría hacerlo, pero no lo soy. Ahora, me ha traído muchos beneficios este video, tengo que decirlo. Me encantaría hacerla del video, pero no soy, que mucha gente, muchos hombres piensan que soy la del video. Y claro, tienen fantasías eróticas conmigo. Mucha gente me escribe, uy, oh, tuve un sueño contigo anoche, es que es, no sé, tira ahí tan rico, pero yo digo, pero ¿cómo si yo no, cómo saben si yo no soy la del video? Pero ellos tienen, me trajo beneficio, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo no había visto el video, no había visto el video, pero solamente por fines para fines profesionales, para este Lo programa, tuviste que ver, ¿y? estuve todo un día viéndolo, estuve todo un día Y lo viéndolo, retrocedía, lo decía, para estar lo seguro que no eres retrocedía y tú. trataba, sí, trataba de mirar así como que capturaba pantalla para hacer, y quedé con la duda, pero ahora que tú lo dices, que no eras tú. No, no Pero, era yo. oye, Pero pero, igual, oye, espérate, pero Daniel, cacho, qué miedo al mensaje de Daniel. ¿qué puso? A ver, léelo tú, Sigo léelo tú, si siempre la quieres. Renata, sigo siempre la Renata. Es más, dile que mire para afuera por la ventana. Detrás de las palmeras. Detrás de las No, pero son palmeras. 5.000 metros, así que no creo que sea. Ah, te está observando. Oye, Daniel tiene fama, Daniel Rubio tiene fama de espiar. Pero Despiar, capaz, de ser porque yo estoy psicólogo. rodeada de edificios y yo soy súper zapa y yo estoy todo el tiempo afuera. A mí me encanta ahora en pandemia, te juro que yo le saco el rollo a todos los vecinos por la ventana y me empiezo a imaginar la vida que tiene uno, la vida que tiene el otro, el abuelito de acá. Digo, estos serán pololos, serán amantes, serán hermanos, como que le empiezo a sacar. Mi cáchate en la huevada, ¿qué hago con mi mente? Como Y no que hay, vivo la vida de los demás. uy, y no hay sentido, no hay visto nada extraño o no hay sentido ningún ruido extraño porque uno que vive en departamento. Yo he sentido ruidos extraños. O sea, ya, digámoslo, no son ruidos extraños, son ruidos de gente amando, amándose. Ah, no, Y. es que mi departamento tiene las paredes más gruesas. Ah. No, 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 ni. no, estáis locos, sí. No, yo creo que aquí son
matrimonios más viejos que en tu departamento, porque acá se escuchan otras cosas. Se escucha, por ejemplo, cuando se levantan en la noche, yo tengo un sueño liviano. Entonces, muchas veces despierto en la noche y paro la oreja y te escucho, que literal, escucho levantar de taza, ¿no? Primero la mea. Cerrar de tapa, cadena. Te juro que escucho. Y eso suena menos que un polvo. Entonces, y el polvo no lo escucho. Entonces, creo que en este edificio se tira poco. Se tira poco en mi edificio. Sí, perdón si me están viendo los vecinos, pero yo creo que se tira poco. Confirmen. Oye, dicen, la mujer, Adolfo Robles, el hombre que está enamorado de ti, de Arica, dice, jaja, la mujer está divertida. Ese hombre. Sí, pero vive conmigo. ¿Po? Yo creo que se arriesga. Se arriesga. Yo creo que se arriesga. Pero arriesga vive con Adolfo Robles. El Kiwi, mi amigo, siempre decía eso. Ay, qué simpática tu amiga. Sí, pero vive con ella. Pues, otra cosa es con guitarra. Oye, ¿qué pasa contigo? Porque tú dices que tú eres divertida, te gusta tomarte toda la chacota, hasta las cosas malas. Pero en las relaciones de pareja, ya que nos has confesado que tú has sido muy polola, ¿tú llevas ese sentido del humor o eres más como dices tú, un poco diferente a lo que muestras en pantalla? ¿Eres más mandona? Pucha, tendré que preguntarle a las parejas que he tenido. Yo creo que hay que preguntarle a ellos, que no son pocos y no creo que puedan venir, pero he sido de todo. He probado todas las tácticas, todas. Por ejemplo, con este pololo que me dejó, hoy hacíamos algo tan terrible que disculpen, ya es tarde, pero se lo voy a contar. Por favor, era dale. Tanta la confianza que teníamos y era tanto el humor que había en nuestra relación que nosotros jugábamos. Ya, nos gusta eso, juego. Hay juego. No, pero no era juego erótico, eran juegos de tirarnos peo. Y hacer así. No, ya, no. No, abre la wea. No, así es una estupidez. Y nos reíamos de esa payasada. Que mi mamá me dijo, cuando terminé con él, me dijo, hija, nunca más tanta confianza con una pareja. Uno tiene que guardar una cosa, un secreto. Uno tiene que ser como Luis Miguel, que hay una magia, ¿sí? Que puta, que uno dice, ¿cómo será Luis Miguel? En cambio, tú mostrás todo. Eso no es atractivo para los hombres. ¿Y lo volviste a hacer en alguna otra relación? No, ¿O los peditos solo fueron para él? Nunca más. No, pero es que mira, hay dos cosas. Que a mí me operaron de úlcera a los 19 años. Entonces, ya. A mí me dijo el doctor literal, Renata, escucha bien esto, es mejor perder a un amigo que una tripa. Tú no te puedes guardar un peo porque yo tengo un colon muy largo. Entonces, bueno, ¿para qué voy a entrar en detalles del colon? Pero tengo un colon muy largo que me cuesta la cosa de la digestión. Entonces, si yo me tiro un peo, o sea, si yo me guardo un peo, es como la sensación que tuviera un corcho, un tapón, ¿cachai? Entonces me empieza como el peo aquí adentro, así. Y como que me inflo y se me llega a los hombros. Y se confunde con un embarazo tubario. Yo llegué a la clínica y me dijeron, usted tiene un embarazo tubario, y yo era virgen. Y yo les digo, no, doctor, no es un embarazo tubario. Y era una úlcera perforada producto de un peo. Entonces, lo mío no es como, claro, una cosa crónica, ¿cachai? Bueno, en fin. Pero, o sea, lo que estáis diciendo, estáis dando un aviso. En el fondo es, si usted se fija en mí, si usted quiere salir conmigo, ahí. No, pero es que ahora ya soy más decente. No, de vieja me he puesto más decente. Ahora, ya. No, aquí he pasado tantas tallas con los peos y no. Pero ese hombre se llevó algo que nadie más se ha llevado. Sí, entonces, mi peo. Ese hombre se debe sentir un... Pero yo me llevé los de él, po. Yo me llevé los de él, si no se la llevó tan pelada, po. Pero ¿quién ganó en esa competencia? ¿Quién ganaba? Así, sinceramente, ¿quién ganó? Es que yo creo que los peos, no, yo creo que los peos de uno nunca son tan hediondos como los del resto, pues uno es como que, claro, uno sí, pues, pero te los aguantáis, pero el del otro es peor, yo creo que el otro es peor. No estoy diciendo que él sea hediondo, pero no. Yo me puedo aguantar mejor mis peos que los tuyos, pues, señor Campos, o sea, ¿cachai? Sí, digamos, ya entonces, para cerrarlo, digamos que fue como la máxima expresión de cariño, de amor. Sí, horrible, no lo hago nunca, y no lo hice nunca más. Estoy hablando de los 23, 33, 43, no lo hablo, no, nunca más lo hice. Aprendí la lección. Maté las pasiones, creo, sí. Mira, Mariela Montero fue la invitada. Uy, ¿la Mariela? Sí, de la semana pasada, me dio un tip. Y Mariela dice, Renata Bravo, una de las mujeres más talentosas de Chile. Mira, hemos tenido... ¡Uy, qué lindo!
Mujer es muy talentosa. Ella es muy talentosa, muy simpática, la hace toda la Mariela. Yo de a poquito le he ido descubriendo. Canta, actúa, ¿no? La verdad que me encanta ella. Gracias, Mariela. Es muy simpática, además. Sí. Muchas gracias. Oye, mira, a propósito, esto no estaba pauteado, esto. Mariela escribió así como muy, fue todo muy orgánico. Pero a propósito de Mariela la semana anterior me dio un tip que yo lo anoté en mi libreta y lo pasé al Excel, estoy tabulando, recetas para saber si la pareja es la indicada. Entonces ya me dijo, tienes que hacer la prueba del viaje. Y la prueba del viaje consiste en que tú invitas a esta persona o sales con esta persona y van de viaje a algo no muy largo, 2-3 días. Y en el fondo ahí tú te vas fijando en sus modales, en el fondo cómo actúa en el día, si dejó la tapa arriba. Sí, y, yo ahí, pero yo hice lo de la Mariela y la cagué, no aprendí la lección igual. ¿Por qué? ¿Podríamos saber eso, no? Esa prueba del viaje. Yo me fui con mi marido, cuando éramos pololos, a ¿ya? Europa. Ya. Para lo mismo. Más de 3 días. Sí, pues más de tres días. De hecho, un mes. Pero cuando íbamos de, parece que íbamos de Barcelona a Roma, ponte tú, o sea, de Barcelona ya. A París, y nos tomamos un EasyJet, que es un avión chiquitito donde no te dan ni asiento, nada. O sea, tú es por orden de llegada. Tú te ponías las filas y se abre la puerta y ¡pum! Es como una micro, puta, te sentáis donde podís, ¿no? Entonces yo le digo, llegamos súper antes, porque era súper barato el pasaje, entonces, justamente por eso, porque no tenía derecho a nada, como el chiste, como el skit del happening, ¿te acordás cuando pasaba? Venía el azúcar. Así. Entonces yo le digo, porque ese es mi problema, señor Campos, tengo que reconocer que yo soy Virgo de signo, entonces los Virgos somos muy estructurados y siempre pensamos y nos adelantamos a la situación. Entonces mi frase típica es, te dije. Puta que venga, esa hueá te dicen. Sí, cuando te dicen, dije. Te dije que iba a pasar tal cosa. Ya, no, pero ahora yo ya no lo digo, pero lo pienso. Piensas. Soy como el que es argentino. No, pero hago así nomás. ¿Cachai? Con eso también le dije, te dije, Paguay. Tu cara así como de... Entonces, pero en ese tiempo le decía, entonces le digo, oye, como aquí no hay reserva de asiento, llévate los documentos en la mano, tu mochilita y los documentos en la mano, cosa que abran el avión y ¡pum! Te piden los documentos, pasaporte y pasemos el tiro los primeros, agarremos el mejor asiento, el buen asegurado, el chileno asegurado. Como que no íbamos a quedar abajo el avión, pero bueno, es preciso, llegamos de los primeros, puta, como 2 horas antes, ya, en la fila. Yo ni me senté en el suelo, ni me senté, paradita y no, esperando mi primer asiento. ¿Ya? Pasaron las 2 horas, oye, le pregunté como 4 veces, oye, tus documentos, sí, aquí los tengo, aquí los tranquilos, que era algo así, era tranquilo, no sé, está todo bien, ay, anda. Puta, abren la puerta, sale la azafata, pum, fila, documento, y yo, pa, pasaporte, toma. Pum, listo, pasa, señor, documento, weón. No, los tenía. Desarmó la mochila completa y, por supuesto, mientras tanto, señor, pase, por favor, pase, adelante, vamos entrando, vamos avanzando la fila, que corra. Señor, por favor, busque los documentos a un lado, hágase a un lado. Entramos de los últimos al avión. Pero pudieron entrar. Pero él te dijo, pero pudimos entrar. Pudimos entrar, pero de los últimos. Nos quedamos al lado del baño. Entonces, obviamente, enojado todo el camino a París, por la ciudad del amor. Se supone que no iba a llegar hasta enojado. Oye, nos subimos después al Sena Navegable, ahí en un barco, enojado. Yo enojado, murra, así. Yo miraba para allá y miraba. Dijiste, para esto podríamos ir al Chisco o al Tavo. Le hacíamos más corte. Pero venir, oye, qué pero igual me casé con él, mira que fui porfía, igual le doblé la mano al destino, porque igual me casé con él. Pero es que mal, porque en el fondo vaya a París y vaya a pelear, así como mal, así como se suponía que para eso vaya a pelear a otro lado. Claro, como pues mira mal. La tontera para grande. Uy, mira, y a propósito de eso, ¿tú tienes algún tip que me puedas dar, algún consejo? Ya de toda esta experiencia. ¿Para espantar a la pareja o para dejarla con... No, un consejo para elegir bien a tu pareja. Para a lo mejor no es infalible, pero tú dices, mira, el 99% de los casos funciona. Así como el
como el test del día, la prueba del día. No sé, no sé si te pueda servir ahí, Campos, porque mira, yo aprendí una vez de mi maestro Jorge, tu director, ¿ya? Jorge Videla, cacha. Jorge. Van a creer que estoy cura. Jorge Pérez Videla. Nosotros trabajamos muchos años juntos, por tanto, él me conoce al revés y al derecho, conoce mi genio, nos peleábamos, imagínate, actriz libretista en esa época, él escribía para mí, entonces, era terrible. Me conocía, pero toda mi historia. Y un día él me dice, ¿sabes lo que pasa contigo, Renata? Es que tú tratáis de armar un rompecabezas, imagínate un rompecabezas que te falta justo la pieza al medio. Ah, entonces las piezas son exactas. Pero vos tratáis de meter al huevón ahí, acomodarlo, meter el huevón ideal y lo metí a la fuerza, así como con force, ¿no? Si este es este el hombre de mi vida. No, y todo el mundo te dice, no, Rena, si no es por dónde. No, si este. Puta, y me lo dicen, yo porfío, y no era. Pero yo soy tan llevada a mi idea que me obsesiono y digo, puta, mientras más me dicen que no es, más me quedo ahí. Entonces, difícilmente te podría dar un consejo porque yo armo las relaciones según mi mente nomás. No voy según el corazón, o sea. Tú como que lo idealizas. Como que lo idealizas. Ay, señor Campos, con razón tenía que venir a este programa. Me sacaste el rollo y lo idealizo. Lo idealizas. Sí. Tú idealizas a los hombres. Eso me pasa. Lo idealizas y como que lo ves subiendo a un castillo, así como rescatándote en el castillo más alto. Matando al dragón así, y llegando, y lo idealizas y tú dices, él es sí. Y como ya lo creaste en tu yo me creo psicólogo, y tú no, como creaste ese hombre en tu mente, tú dices, ya lo creé, entonces cómo no lo puedo desarmar, no puedo volver atrás, entonces le pongo, ya dediqué todo este tiempo y mi imaginación para que este hombre calce. Tal cual, eso es, ese es mi rollo, pero ojo que después como a los 4, 5, 6 meses, digo, puta, parece que no era. Y te da lata. Uy, ¿y cómo eres en las relaciones generalmente cuando se corta o termina la relación? ¿Te es más fácil a ti terminar o tú esperas que el otro diga, oye, está dicho, sí, terminemos. Puta, sí. Hago de todo para que me patee, me da una pena paría patear. No, es que yo soy muy buena persona. No, te juro. Mira, tenía un pololo, por Dios te juro, tenía un pololo que yo, pucha, hace mucho tiempo quería terminar con él por varias razones que no van a entrar en detalle. Pero yo ya sabía que no era la persona. Ya. Pero yo seguía insistiendo, puta, igual iba a su casa, no sé qué, ya. Y un día me armo de valor, porque te juro que me duele tanto patear a un pololo. Espérate, me voy a parar para decirte cómo hacer. Le digo, ya, le voy a poner Claudio, ya, para no decir el nombre. Ya. Escucha, Claudio, ¿sabes qué? Estuve pensando que no, en realidad nosotros, ahí lo voy a hacer a este otro lado, porque ahí está el vidrio, acá. Aquí, en la pared. Claudio, ya. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros debemos terminar, porque en realidad... No... Y él así. No, Renata, si tú me dejas, yo me voy a matar. No, Claudio, no, si era una broma. Ah, uy, me asustaste, la media broma, no, mi amor. Weón, y seguía con él por miedo que se vaya a matar. No, loquito de patio. Entonces, después, ese terminó pateándome a mí. ¿Cachai o no? ¿Y tú, y cuando te pateó, te sentiste bien? Igual te dio la de que este weón me pateó más encima, por haberle pateado yo antes. O sea, bueno, el orgullo de la... orgullosa nomás. Pero sí, claro, me dio rabia porque después más encima se puso por olear con otra mina. Entonces, como que me dolió el ego, ¿cachai? Pero yo hace rato que quería sacármelo. Otra vez... Tenía un pololo que también me dejó de gustar y había, oye, más que huevía con ese pololo. Lo hice terminar con una polola de años, ¿no? Pero si no de mala, sino que me gustaba harto. Pololí con él tal cual, 3-4 meses, terminé. O sea, me dejó de gustar. Y le digo a mi mamá, cobarde, le digo, mamá, ¿tú le podías decir que yo me fui de vacaciones por 5 meses a vivir a la casa de una tía al sur? Por favor, da tú la cara y termina por mí. ¿Cómo se te ocurre que voy a terminar por ti? Tú sal, da la cara. Mamá, es que no puedo. Tú sale y da la cara. O sea, lo que hice, me pinté harto los labios, harto. Y llego y él me va a dar un beso en la boca. Me dice, hola, mi amor. Y yo le hago, ay, no, aquí nomás, que me acabo de pintar la boca y me lo voy a correr. Y nunca más le di un beso. En vez de decirle terminemos, nunca más le di un beso.
Entonces veíamos películas y me empezaba a acercar y yo, uy, no, es que estoy como resfriada, no, que me duele la garganta, siempre chiva, hasta que se aburrió, po. Pero no soy capaz de ir de frente y terminar. Mira, mira, 4 años de relación por 4 meses. Y después te dejó gustar, pobre, pobre. Rompiste un corazón, rompiste una relación. Sí. Mira, sí. María José Rondón te manda un mensaje, dice, yo también hice cosas para que me patearan. Grande, ¿viste? Renata. Es una técnica a ustedes las mujeres, parece. Mira, Eduardo Contreras pregunta, Renata, ¿chocolates, flores, peluches o algo de Happy Jane? ¿De regalo? De regalo. De regalo, me encantan los chocolates. Me encantan los chocolates, pero soy mañosa porque me gustan los de cacao, yo no como mucha grasa, entonces ya. Flores, las amo sobre todas las cosas. Yo tengo mi casa llena de flores, llena. Peluche, por favor, jamás en la vida me regalen un peluche. No, es que yo tengo un trauma con los peluches, mal, no lo soporto. ¿Ya? ¿Qué te parece? Parece que, es que mi época era tanto peluche, que me acuerdo que en las casas habían unos bow windows, ¿te acordáis? Estas weas que se asomaban, que no sirve para nada más que para poner peluche, horrible. Yo lo encuentro, pero toda la gente que tiene un bow window lleno de peluche, pero me carga. Y más encima, las mamás lo envolvían en papel, papel transparente, o a luz a plus, para que no les cayeran ácaros. Entonces, yo encuentro lo más matapasión de la vida real. Y otra vez, un pololo me regaló un gigante oso, eso que vendían en la rotonda Grecia, de esos gigantes. Bueno, no hallaba dónde poner el oso, no hallaba dónde poner el oso. Es como el peor regalo, o sea, porque es como el peor regalo, ese peluche enorme, que tú no sabes dónde meterlo, y es un cacho. Un cacho más uno. Pero que la mira, que lo ya he ido descubriendo. Entonces le doy el dato de Happy Jane. ¿Ya? Que de regalo no sé, porque a uno le gusta comprarse lo que le gusta. Yo les voy a aconsejar algo, que me lo aconsejó el otro día una chica colombiana en un set shop. Yo voy pasando por el set shop y, como que hago así, paso de largo y, como retrocedo, piola, porque igual no le da vergüenza, ¿no? Entonces retrocedo y más encima, claro, como uno conocía, te va a sacar la foto al tiro, pero aquí no, pero era colombiana y nunca me cachó. Entonces me dijo, hola, no, parece que era cubana, bueno, hola mami, ¿qué andas buscando? Entonces yo le dije, no ando buscando nada, estoy vitrineando nomás, es que no cacho esta cuestión, ¿qué venden acá? Ay, entonces me dice ella, yo le digo, a ver, pero ¿qué vibrador está de moda? No, mami, hoy día ya no se usa los vibradores. O sea, si tú quieres seguir con vibrador, allá tú. Pero lo que se usa ahora, me dijo, son las ondas. Y yo, ¿qué es esa cuestión? Las ondas. No, le dije, no, a mí un vibrador nomás. No, es que por favor, mira, llévate este por último. Si no te gusta, yo después me lo devuelvo. Aunque lo haya usado. Pero aquí nadie se ha quejado. De todas las clientes, nadie se ha quejado. Y me enchufó. Y se ha quejado, sí, pero de placer. Oye, que me enchufó literalmente un aparatito, pero de ondas. Oye, campo. Pero, ¿qué es eso? Perdón, de aquí atrás también, ondas. ¿Te morí? ¡No! Mira, mi ignorante, yo me imagino, así como, oye, ¿por qué? ¡No! A ver, si hay alguien aquí que haya usado ondas, por favor que comente. Porque yo le vendí la pomada a toda mi amiga, weón, por favor, cómprate esta cuestión. Después me llama, Renata, weón, la cagó. A ver, lo mejor y lo peor de ser conocida. Pero ¿de onda no la han probado? No, a lo mejor Daniel Rubio lo ha probado. Es un aparatito que basta con que tú, mira, ni siquiera nada, te lo acercáis nomás y pum, como que te entra una onda, así, una onda, así como... Una onda, como pero, una electromagnética, no sé. Ya, pero eso... ¿Qué onda, eso, onda? No, es una onda. Es una onda. Una onda, vibra. Pero ni vibra. Ni siquiera vibra. No. Te entra una onda. Una onda. Pero es como que te entrara un cubo de hielo. Así ya. Como... No, es que de otro mundo. Es como, no sé cómo explicarte. Pruébelo, perdón, después esto, nos juntamos de nuevo a comentar. Ya. Las personas que estén acá viendo, hombres, mujeres, los que quieran, y quieren probar esas ondas, vayan, búsquenla y podemos comentar, después mandamos los mensajes a Renata. Esto, después me escriben, porque yo se la he recomendado a mi amiga y todas me han dicho, weón, te pasaste. Pero se usan con el teléfono, ¿no? Porque yo he visto unos juguetes sexuales que se usan con una app del teléfono.
No es un alca, no, no, pero, o sea, imagínate que es un alca, sería esa la sensación. Se puede cargar con cable USB y también tiene pilas. El mío Ahí tiene está. pilas porque el otro era muy caro, entonces la niña me dijo, mira, pruébate este que es más barato con pilas y si te gusta, mami, después haces la inversión. ¿Viste? Listo. Por fin la cagué Listo. porque compré el de pila. Anda a quedarte sin pila ahora. No, pero mal, pues mal. Oye, Renata, a propósito de algo que hablaste que me llamó la atención de este pololo que hizo que actuó como que se iba a morir. Como que Ah, no, ya. no me dejes, ay, no. Lo Ya. encontré muy como de teleserie, así como muy No era como actor, teleserie no. venezolana. No Pero lo era encontré actor. muy como, no, pero lo encontré muy de teleserie. Entonces, a propósito de eso, es una pregunta que yo estoy haciendo en todos los programas. Ya. Cada programa de Mil Amores lo estamos haciendo, que es, si tu vida fuera una teleserie, una telenovela, o una sitcom, o una película, tu vida amorosa, ¿cuál crees tú que sería? ¿Con cuál te identificas? Ah, de las que existen. ¿Sí? Telenovela, serie, película. Mira, es que no, es muy rebuscado, pero bueno, capaz que no lo hayan ni visto ustedes. Ah, no es que te esté ninguneando. No, no es que te Ah, esté nada. no, es que, ¿qué onda? Mira, ¿Cinearte ucraniano? no, 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 es que ¿Cinearte eslovaco? vi el otro día una serie argentina que te lo ¿Ya? juro pensé que era yo. Te juro ¿Ya? que ¿Cómo se pensé que era yo. llama? Se llama Casi Feliz. Ah, no la vi. El protagonista es un hombre, pero te ¿Ya? juro que es mi vida. De hecho, el gallo es locutor de radio y el tipo hablaba en su programa de radio, contaba puta, puras temas, anécdotas, qué sé yo, de amigos y familiares de él. Entonces todo el mundo se enojaba con él. Pues después los amigos, oye, contaste en la radio lo que te conté yo, ay, pero le cambié el nombre, no, o sea, maricón, weón, perdí a los amigos. Lo mismo que me pasa a mí, yo cuento toda la historia, cambio de nombre, pero la persona igual se siente identificada, pues, ¿cachai? Después se separó y quería volver con la mujer. Oye, no, pues le estoy Ya. haciendo el ¿cómo se llama? Le estoy dando tips, no, teaser, ¿no? ¿Cómo se dice? Ah, Spoiler. no, te tiran spoiler. Spoiler, No, dale spoiler. nomás, no importa, dale nomás. No, qué mala. Pero esa, casi feliz, véanla. Casi feliz. Serie argentina, sí, muy buena, muy buena. Porque el gallo como que le pasa Ya. de todo y el gallo es feliz, pero como que justo le va a pegar el palo al gato y pasa algo, ¿cachai? Como que iba a volver con la señora, se iba a atrever a decirle que quería volver Ya. y muy amigo de la ex. Entonces, no, tienen que verles y van a cachar quién soy yo. Ah, ¿y por qué tú te sentías así? Como que de repente estáis como diciendo, estoy lista, la voy a hacer y pasa algo. No, ¿Así yo te siempre sentiste contigo? pienso, yo siempre pienso. Mis amigas siempre me molestan porque ponte tú, estamos en un bar, o de siempre, esto te estoy contando de toda la vida. Estamos en un bar ¿Ya? y yo, hoy, toda la ¿Ya? noche, pinché, pinché, pues seguro está enamorado de mí, pinché. Ay, tú, chinita, mirado. No, como que no, mira, espérate nomás que llegue, que salgamos, salgamos. Pues te salimos, yo ya me estoy casando con el huevo. Y después salimos y el huevo me dice, préstame fuego. Oh, sí, te presto fuego, gracias, y se va. Y yo me quedo ahí con el sueño, ¿cachai? O sea, yo todo el mundo creo que Sí. anda detrás mío, creo que me van a llamar para pedirme pololeo, y después me llaman para pedirme un favor, que le haga gancho con una amiga, o sea, como que siempre O leo al sea, revés los mensajes. te han, si entramos en eso, yo me cuesta creerlo, pero ¿te han desilusionado? ¿Te has desilusionado del amor? ¿Lo has pasado mal también entonces? Me cuesta creer, Sí, lo he me cuesta pasado mal, creerlo. NBS. Pero lo he pasado mal porque yo me ilusiono mucho. Mira, tengo un amigo, Ya. mi mejor amigo de Francia, el Tepi, que ahora en pandemia hemos hablado muchísimo, imagínate, todo el tiempo. Y yo le digo un día, oye, Tepi, él se fue hace años, pero éramos súper amigos a los 20, 25, a la mejor edad de la vida. Y le digo, Ya. oye, Tepi, cuando éramos cabros, yo era feita. No, me dice, mira, fea no era. Y lo que pasa es que eres más como amigo. Uno te veía como amigo. Pero es que te fijas y eso así como te dicen, no, fea no era, pero así como que, porque te puede decir, no, no era fea. Estoy hablando de lo que hice él, pero eso como amigo, porque te pasó mucho eso que Mucho. te tomaban como un amigo. Mucho, 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 mucho. Yo creo que hasta el día de hoy. Como que soy tan extrovertida, tiro la talla, hablo con garabato. ¿Ya? Entonces, como que caigo parada en todos lados, como que, ¡ay, qué simpática! Entonces yo me paso el rollo, ¡ay, me encontró simpática, le gusté! Y nada, pues, le había gustado a mi amiga, a mí me había encontrado simpática nomás, ¿cachai? Pero siempre me he pasado el rollo que pincho con alguien que no es. Porque además, tú, como tú misma lo decías, tú lleváis muchos años en televisión porque partiste muy chica, muy joven.
¿Y no será que los hombres a lo mejor se intimidan con tu personalidad o contigo? ¿Te ha pasado eso que tú dices, chuta? Como que no, como que se cortan, como que a lo mejor no te hablan todo lo que tú quisieras que te hablen, O como que te sea, miran. yo no sé, pues tendría que preguntarle a ellos, pero no, yo no me paso ese rollo, o sea, yo no voy pensando en que se van a intimidar, o sea, yo voy nomás a la Ya. pelea y yo soy igual de tímida que todo el mundo, lo que pasa es que yo creo que es un arma de defensa esta cosa extrovertida, porque yo me cago susto, si me gusta alguien me transpira el bigote, siento que me voy a desmayar, el corazón aquí, o sea, no es que yo, ay, aquí te la trae Popiter, no. Yo me Ya. pongo súper nerviosa si me gusta alguien y no sé qué hablar, y empiezo a tartamudear, pero claro, saco fuerzas de Sacai. flaqueza, como se Sí, te dice. entiendo. Pero mira, yo quiero hacer una confesión. Yo creo que, bueno, aquí estamos hablando de relaciones amorosas, de chascarros, de desamor, de corazones rotos también. Yo lo he pasado mal, entonces, sí, así como llorando, ahora voy a llorar, así como, director, la música de teleserie turca, por favor, ahora. En este Tarara. momento, el violín, así como, en todas las teleseries estoy con violín. Yo sí he tenido decepciones, pero yo te voy a contar una. Yo te conté que yo nací en Arica y casi morí también en Bueno, Arica, porque sí, me estaba en el mismo hospital. asfixiando al nacer. En el mismo hospital me estaba asfixiando y que quedé con secuelas, ¿cachai? Quedé con secuelas que se notan cuando voy caminando, se notan. Entonces, para mí, mira, aquí, mira, si sentado no se nota, si yo puedo hablar contigo todo y no cacháis nada. A Pero ver, después pero nos vemos. ¿cuál es tu secuela? No, pues yo quedé con secuelas de parálisis cerebral, ¿cachai? Ah. Entonces, al Ya, pero momento, en espérate, la ¿me mar. estáis hablando en serio? Sí, estoy hablando, ¿sí? Si no se nota, mira, mira, estoy sentado y no se nota. No, pues Pero nada. en el fondo el problema es la marcha, es un problema al caminar, ¿cachai? El camino, se nota, pero se nota. Entonces yo me separé, yo estuve casado mucho tiempo, me separé. Y yo, con la persona que estaba casado, era mi primera polola. La única polola, yo me casé, solamente estuve con ella. Y después cuando me separé salí al mundo y dije, Claro. chuta, ¿qué hago? O sea, ¿cómo de nuevo? Y empecé a conocer personas por Tinder. Ah. Ya. Entonces, claro, pues ¿cómo le decía? ¿Cómo le explico? Porque conversábamos todo listo. ¿Y cómo le digo que tengo algo, que camino diferente? Y no lo decía. Entonces era estresante. Entonces, Sí, me pasó una vez que conocí a una chica y nos pusimos de acuerdo para salir. Y yo tenía una técnica para que no me vieran llegar caminando. Yo le decía, juntémonos en tal bar. Ya nos juntamos en un bar que tocaba música. Y si yo le decía, juntémonos a las 9, yo llegaba a las 8. lógico. Y la esperaba dentro, y la esperaba sentado. Entonces, cuando llegaban, yo me levantaba de la mesa y decía, ¡ah, caray! Y llegaban, pues se sentaban. Porque yo decía, primero le voy a hablar, entonces le Obvio, voy para a ver, enamorarla con el habla. con el hablamiento, como ella sabrá. Entonces, hacía eso. Y me pasó una vez que llegó una chica, la esperé adentro, conversamos, nos reímos todo el rato, lo pasamos muy bien. Ella me dijo, oye, me gusta mucho, me gusta cómo eres. Chuta, nunca me había pasado esto, me decía. Yo le dije, oh, mira, en serio, ya. Y después la fui a dejar a su auto, ahí cuando salimos del bar. Y yo tuve el cuidado de caminar detrás de ella. Entonces, era mi técnica. Yo le decía, por favor, después de usted. Así como, no sé si era malo. Y me iba caminando detrás de ella. Entonces, y dije, ya, la fui a dejar el auto, un beso, adiós, nos vemos de nuevo. Y yo dije, la hice. Se dio Listo. cuenta, ya no tengo nada que explicar. Y nos juntamos una segunda vez, 3 días después, la segunda cita. Y yo dije, estamos listos. Llega en el auto, pero yo me confié, me relajé, no me quedé en el bar. Entonces la fui a buscar al auto. Y cuando voy cruzando, ella se baja del auto, yo voy cruzando la calle a buscarla, yo veo como su cara se desfigura, así como, ¿qué pasó acá? Me cambiaron al galán. Yo estuve a No. punto de decirle, no sé, me atropellaron ayer, así como... No sabía nada lo que me pasó, casi morí. Te lo juro. Fue la cita más incómoda Atropellaron porque allí. me atropellaron allí. Fue la cita más incómoda porque entramos al bar y no me Oh, habló en sí. toda la Oye, noche. que ayer me asfixié. Ayer Ay, no te quiero. Fue terrible. Oye, que Fue son terrible. malas, ¿no? Pero en Sí, verdad. sí. Esto es real, me pasó. En el momento no me reí, ahora me río. Ahora me río porque ya para mí no es tema. Pero esa fue una cita, fue una mala Ya, cita, espérate, ¿y la no mina nunca terminó más te bien. pescó? ¿No te pescó más por No, me eso? bloqueó, me bloqueó. ¡Oh, qué Terminó la cita, mala! la fui a dejar y me bloqueó, me bloqueó, me bloqueó de ¡Oh! todos lados.
Te lo juro. Te lo juro. Sé dónde trabaja, pero no quería ir a verla, pero no, no, no quería incomodarla, pero. Entonces. Pero es verdad lo que te pasó, es verdad, todo real. Ahora, claramente, como dices tú, al final el humor es tragedia más tiempo, sí, y uno ahora se ríe y lo ocupa. Sí. Pero a propósito de eso, ¿tú has tenido alguna cita incómoda que tú hayas dicho, qué hago acá? Una vez una amiga, que yo me casé vieja, entonces, y me separé joven. Ah, eso anda, ¿no? Mira, una amiga, ya como yo ya estaba vieja, o sea, vieja, no, pero ella tenía 36 años y era soltera. Entonces, toda mi amiga preocupada, pues, pucha, la tucha, que no tiene min. O sea, como te digo, tenía sus minitos, pero así no estaba por lo menos. Piola. De hecho, están todas casando y yo nada. Y tengo todavía una amiga mayor que yo, casada con hijos grandes, y súper lindo su marido, su matrimonio, todo perfecto, qué sé yo. Y un día, yo vivía sola, día de semana, miércoles, y me llama y me dice, era como las 7 de la tarde, un día miércoles, yo venía llegando a trabajar, qué sé yo, donde trabajaba en el DPA, grabando, estaba puta todo el día en canal, llego así tirando puta, más cansada que la cresta, teléfono, aló. Margarita, mi amiga, hola Margarita, ¿cómo estás? Oye, Rena, estamos aquí en el Ocean Pacific, ahí en Cumming. ¿Ya? Estamos con el Guille, con el marido. ¿Por qué no te venías para acá a comer? Oh, mi chico pique, le dije yo, te mando un taxi. No vengáis manejando para que nos tomemos unos copetes. Margarita, estáis loca, yo me quiero acostar, estoy cansada, yo me tengo que levantar temprano. Ay, no sabes agua, vente, no sabes vieja, si la vida es hoy, te voy a mandar un taxi. Vente en taxi, me dijo, para que después te vayas ahí en taxi y puedas chupar tranquila. ¿Sabes qué va? Voy, le dije, pa, cuelgo, puta, me cambié de ropa, ta, la vida es hoy, pa, salgo, me tomo el taxi, parto para Ricardo Cumming, en el Ocean Pacific, lo ubica ahí, el de Mario Pesca. Parto para allá, entro, si no, pa, tuchi, aquí estamos, una mesita ahí, los dos. No, ella sola. Ya. Y el guía, no, que fue a la oficina, que lo llamaron, que tenía que buscar algo, pero viene al tiro. Ya, tomando pisquito sao, pa, catedral doble, listo, catedral, oh, vamos poniéndole, sí. Machita la parmesana, su vinito blanco heladito, chardonnay, sauvignon, no, trae un sauvignon heladito, listo, pa, después los dos catedrales, el vino. Llega el marido de la oficina que lo habían llamado, que había ido a volver, y viene con un primo, también mayorcito. ¿Mayorcito cuánto? ¿Qué edad tenía más o menos? Pues yo tenía 36 y él te ha tenido como cerca de los 60. Oye, pero es que ahora 60 para mí es un joven. Miguel no tiene 60, ¿cachai o no? Pero para una cabra de 34, 60 sí, es un patita, po. Entonces me dice, oye, ¿tú conocías el primo, el Guille? Lo había visto un par de veces, alguna vez lo había visto. Sí, le digo, oye, el primo, ya se sienta el primo, el Guille, la Margarita y yo, los cuatro. Oye, yo no me pasé ni un rollo, pa, seguimos chupando, los cuatro, cagados de la risa, va, comiendo tío en la parmesana, tan rico. Les tomo la cuenta, el pedido para el segundo ya, una reinetita, la mantequilla, un no sé qué, no sé cuánto, y de repente, pum, aló, mi amiga, aló, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Y cuánto tiene? ¿Cuál? 39,5, chucha. Ya, ponle baño húmedo con vinagre y nosotros vamos al tiro allá. Ya, listo, chao, pa. Puta, no. Nos vamos a tener que ir, me dice, porque su hijo está enfermo, con fiebre, lo llamaron de la casa. Ya, y nos vamos, le dije, no, ¿cómo se van a ir si le pedimos recién? Coman tranquilo y pásenlo bien, está todo pagado. Y se va mi amigo, el marido. ¿Pero era verdad o hicieron el atado? Pues, yo creo que hicieron el atado. Hasta el día de hoy mi amiga me dice, bueno, te lo juro por Dios que se enfermó el Guille, Aquí está la factura del hospital, aquí está la factura de la clínica. Me deja sola con el vejete, weón, ya. Entonces yo ahí dije, ya, no me voy a urgir, voy a comer, voy a pasar bien, y después me tomo el taxi y me voy para la casa. Pues ya, seguimos comiendo, va, conversando, cualquier estupidez. Ya. Listo, cuenta, no, si está todo pagado, listo, vamos saliendo, y yo le digo, voy a tomar el taxi. No, me dice, yo te voy a dejar. Oh, mi madre. No te preocupes, yo vivo súper lejos, yo iba a la Florida, no te preocupes, yo me voy sola. No, ¿cómo te ir sola? Ya, y pan, no, o sea, si el caballero, ya. Vamos, me va a dejar, puta, dije yo, ¿qué vamos a hacer? Todo el camino pensando, ¿cómo hago para llegar a la casa y despedirme sin tener que hacerlo pasar? Y lo que yo te dije,
soy tan vergonzosa para alguna cueva. Llegamos a mi casa y yo, en vez de decirle gracias, te pasaste, chao, le digo, estúpida, pensando que me iba a decir que no, le digo, ¿te querés tomar un café? No, bueno, pero con... De huevona. Era tu momento. Oh, era el momento. Le habían dicho, pero que cómo se pegó del centro a la Florida de Harbin, ni siquiera le iba a invitar a un café. Hoy, me dijo, ¿ya? Por deferencia. Lo hiciste por deferencia, así como... Oye, espérate. Llegamos a la casa, entramos, yo pongo la tetera y me dice, oye, ¿puede ser un whiskachito mejor? Oh. Ya le dije, no sé, ve lo que hay. Ya se sirvió un whisky, weón. Puta, se acerca a la radio. Y en ese tiempo yo tenía una porta disquera que me había traído de Ángel Modo, de Puerto Montt. ¿Ya? De esos de madera, weón, para poner así los discos. Una weá así, puta, linda, bonita la artesanía. Con todos los discos, pa. Y mientras yo tragué el hielo, la weá, igual, puta, sacando discos. Y de repente, pum, uy, qué bueno este disco. Saca, pum, lo mete, pum. Juan Luis Guerra, weón. Y me agarra, weón. Vamos bailando. Y el weón. Y uno diría, y, o sea, estamos hablando que después pasó toda la noche, el tipo 60 años, con toda la noche, pues los copetes, todo, y se llevó la cuerda, y no sabía cómo echarlo. Oye, no, espérate, pues me agarra, y no, nos pusimos a bailar, el huevón me agarró y se puso a bailar conmigo, y va encima, ¿no? Hacía, tuturú, tuturú, para, pa, 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 pum, pa, pegaba. ¡No! ¡Me pegaba la chinca! ¡Pum! ¡Pa! Te juro por Dios que yo no sé qué hago, cómo salgo de esto, cómo salgo. Le cambio la música. Por último, le cambio la música. Le cambio la música. Lo único que pedía es que viniera un terremoto para que se fuera el huevón. No sabía qué hacer. ¿Y cómo? Pero cuéntame, ¿cómo lo echaste? ¿O amaneció? No, nada, bailando. Le dije, no, después sacaba Juan Luis Guerra y no, sonó, qué sé yo, un par más. Yo decía, oh, por favor, que no venga la pecera, conche mi madre, porque se me va a tener que bailar un blues. No, y de repente, pum, sacaba, y ponte tú que venía la bilirrubina, y yo le digo, uy, como que tanta vuelta me mareé con los catedrales, ¿eh? Me siento medio mal, uy, ¿querés que te vaya a acostar? No, tranquilo, sabes que es tarde, ándate ya, y ahí cacho y se fue. Pero te juro que me costó como un par de horas echarlo. Hasta el día de hoy, mi amiga dice que no fue cita ciega. Yo le digo, sí, ¿me lo trajiste cita ciega? No, te juro que no. ¿Y ese caballero estará vivo, no? Está vivo, sí, está vivo. Ah, está vivo. Saludos. A ver, debe tener 34, 44, 12 años. Claro, como 72. No. Seguirá bailando igual, ¿no? Haciendo como... tres puntos buenos. Capaz que todavía te paradito más que yo, porque yo estoy con problema al cóccix. Por mala me pasó, viste, por reírme el viejito. ¿Viste? Oye, Renata, te cuento que ya llevamos casi una hora de programa. Se pasó volando. ¿Le di mucha la lata? No, yo creo que nada. Ah, qué bueno. Oye, la gente feliz. Mientras conversábamos, ni siquiera leímos los comentarios, porque estaba tan entretenida tu conversación. Perdón. Que, no. Ay, te apuesto que no había nadie mirando. Tú dices, ay, está lleno de comentarios. No, oye, yo mandé todos los avisos, publiqué por todos lados. Así que había mucha gente mirando, me llegaban los WhatsApp, la gente muy feliz, gente que te quería ver. Mi amigo Adolfo, que está en Osorno, que era de Arica, que le mandaste el beso, está extasiado, ya no. ¿No le dicen no Goyo? ¿No le dicen Goyo al Adolfo? No. Le dicen Opo. Opo. Sí. Mejor dile Goyo. Goyo le vamos a decir. Oye, Renata, pucha, yo lo pasé muy bien, la gente lo pasó bien, yo me reí mucho, yo te doy las gracias por tu simpatía, en serio. La espontaneidad, por abrirte, por contar estas anécdotas, por escucharme también a mí. Yo no sabía tu historia. Nosotros somos compañeros en un curso con señor Campo y claro, nos conocemos así por la pantalla, entonces yo la verdad no tengo idea de tu vida, cómo caminar, no sé, pero claro, es tan simpático, claro, que eso da lo mismo. Yo creo que nosotros los adultos ya tomamos eso como, de verdad, da lo mismo, ¿no? Sí, la verdad, o sea, da lo mismo. Y es un tema que yo ya tengo superado. Digo, así. No, pero es un tema que ahora uno toma con humor y, claro, decir lo que somos compañeros en este taller de storytelling. O sea, perdón, si nosotros saliéramos juntos a un bar, tú cojearías por tu problema al nacer y yo tendría que andar con mi picarón para todos lados. Entonces, la verdad, estamos en la misma. Ascendemos. Voy a anotar acá, así como lo crees.
Mamá, lo logré. Mamá. Pero tú, oye, pero tú me llevas ahí el picarón para que crean que es tuyo. Mira, lo más importante, y yo creo que la gran ventaja de salir conmigo es que siempre, pero siempre, voy a tener estacionamiento. ¡Oh! Así que, eso es una gran ventaja. Oye, Renata, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Eres muy simpática, eres, en serio, muy amable. Y te mando muchos besos, muchos abrazos. Y, escucha, gracias a Jorge también por haberte traído, también contactado para venir al programa. Y pucha, muchos, muchos corazones. Y no sé si quieres decirnos algunas últimas palabras. Nada, que tú eres un muy buen conversador, entonces se hace muy fácil. La verdad que yo soy buena para hablar, me explayé mucho, capaz que haya sido hasta incómodo, pero es que cuando hay un buen entrevistador y se da la conversa entretenida, uno se explaya y va fluyendo. Así que lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación y te deseo lo mejor en este nuevo programa de Mil Amores. Muchas gracias, Renata. Y muchas gracias también a toda la gente que se ha conectado y gracias por la sintonía, el rey pintado en las nubes. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 22 horas, en un nuevo capítulo de Mil Amores. Así que besos, abrazos para todos, que tengan una linda semana.